57 puertas, la cajilla de huevo. Ahora la pandilla juega con la policía. Es un juego amistoso. Tal vez así los chavales salen de la pandilla, hombre. Sí, sí. Catcher no es a mí, sino tú debes batear con la cabeza, con el bate, no puedes pichar bien. ¿Quién dijo miedo? ¿Cómo pichar bien? Vas a tener problemas, que yo no te tengo miedo. Ah, no, pues, repara, solo porque tengo un uniforme me voy a calambrar. Ahora sí se armó el boroto. La policía quiso decapitar a los antisociales, pero mala hierba nunca muere. ¿Qué, güera, puta? ¿Qué te pasa, mucho huevo? ¿Ah? ¿Qué es la verga? ¡Ahora México la chimputa! ¡Pero te valiste! Niños creciendo con pistolas desde pequeños, viviendo en un ambiente de bronca brasileños, acostumbrado a ver la sangre en las cunetas, las patrullas por el día y en las noches metralleta, vehículos entrando homies sobre la jugada, por si nos cae la cura tener lista la zapada. Sitios oscuros para esconderse son seguros, pero ten cuidado si los guardias te atrapan para ser duro. Feo es tener a alguien que no puedes ver, pero ¿qué le vamos a hacer? El barrio hay que mantener y levantarse. Dilema, el pan de cada día. Y en el barrio se nota que hasta menos droga se consumía. Pero así es, el vicio crece y crece. Y en los penitenciarios muchos cómics que perecen, merecen. Esa vida te pregunto a ti, que no tenés idea. Que no se le liga, no, 3-0 por y andas bien fundido vos. Vení entrando, chaval, he empezado a ver, bate ese sol. Uy, madre mía, no jodas, hace velocidad la tuya. Toma tu mierda. Si por esa mierda no mandan un pico de 5 reales. No me ya vino. Nel. Los chavalos. En la cuarta región, el Estelí sigue invicto. En este caso, el primer lugar con 37 unidades. El Ferretti Díaz y ya están empatados en el segundo puesto. ¿Qué pasó? ¿Ya comieron? Todavía no, yo ya hice frijoles, pero no hay ni arroz ni tortilla. ¿Y puedo mandar al chaval a comprar? ¿Qué reales? Si mamá no dejó. Jodido. Deme reales para las tortillas. ¿Qué? ¿Qué soy tu papá para darte? Ni mi mujer son, no fue. Voy a la verga. Pues necesitamos billetes. Ya, ven a la lavadora y vos. Uy, chiquito. ¿Qué onda? ¿Qué pasó yo? ¿Qué tal, mi amorcito? ¿Qué onda, amor? ¿Qué te hiciste, ah? Tanto voy buscando, no vamos a ir a celebrar. Tuve que ir a la casa, hombre, a ver a los chavalos. No da, flaque, viste que le ganamos a los chupones. Solo vergazón, no vas con esa onda tuya de andarte desmayando, casi perdemos. Ahí estaba un caramelo, lo que me estaban tirando, y pues, puta, casi me parte la cabeza, chico de puta.
Mira, flaca, necesité que me haga un volado. ¿Qué volado querés? ¿No sabes que no puedo comprar una grabadora? Pero Cayetano, hombre. ¿Qué va a hacer? Dale, hombre, pensá, si traemos a Lidianera, el suave. ¿Y para cuándo lo quieren? Para allá, y no es que vamos a ir a celebrar que le llamamos a la policía. Pero yo ahorita voy para el gimnasio, además voy enturcada con ese huele así injusta, mantenido que vive con mi mamá. Yo ya te dije, amor, que ese huele puto lo hizo turqueada, si vos querés, vos mandás. Ya me voy, ¿me viste? Me voy más tarde. Pero en la noche, amor. Hombre. Juan. Oye, flaca. ¿Te acordaste del vine, ma? ¿Y cuánto llora? No, para, ya no sabes, te haces la nueva, solo mate eso. No hay falla, brother. Pero no la campaña en eso. Sí, hombre, no hay falla. Callada. Vale. ¡Ya, Lucas! Entonces. Pensé que después del juego no te ibas a aparecer. Hombre, ¿qué va a hacer? No, es que se me va a huelgar. Además, necesito sacarme este dame guaputa que ando metido, loco. Es que en mi casa, loco, vieras que joden. Bueno, entonces te conviene entrenar. Te conseguí una entrevista con Polvorita para entrenar en el gimnasio de la alcaldía. ¿De plano? ¿Yo con Polvorita? A ver, soy el brother más tuani que tengo, ¿no jodas? Dale, ponete a practicar. Chocho, sos todo un Charles Lata. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Te vine a saludar, ya no se te ve la cara. Desde que te hiciste un hombre de negocio, te hiciste un creído. Lo que pasa es que uno tiene que buscar su rumbo. Ah, sí, pero eso no significa que te vas a hacer un amargado. Ya no se te ve en la calle, ya no vas a los bacanales, ya no le hablas a la people. Solo verga, so. No estamos platicando. Lo que pasa es que ustedes solo lo buscan a uno para el degenere. Uy, ve, lo vengo a saludar y me empezás a rebanar de degenerado y toda la nota. Yo estoy tranquilo. Vos sos el que estás de delicado. Para que veas que todavía somos brothers. Te traje un regalito. Dame 20 varitas. Sabes que no le hago esta onda. No entiendo. Si somos brothers. ¿Por qué tiene que estar el bacanal de por medio? Bye. Si me necesitas, ya sabes dónde encontrarme. Epa, viniste regiosita, ¿ah? Te vas a quemar, tomalo con calma. Adiós, mi reina. ¿No tienes un pesito que me regale? ¿Qué va, Pipe? Voy palmada. Va, pues, muñequita linda. Aquí viene la bandolera. Mira, no empieza. Oye, que no ando ganas de pelear. Yo hablé con el Carles para que le deje en la tienda. Dice que puedes empezar mañana. Pero es que yo mañana no puedo, yo tengo un compromiso. ¿Y qué tipo de compromiso es ese? Yo no te voy a mantener toda la vida. Claro, ¿por qué no manda a trabajar ese huevón? No te metas en lo que no es tuyo, chavala. Dígale eso a él. Ya, Alfonso, baja el volumen a eso, ya. Déjame manzar a esa fiera. Espérate, Alfonso. Yo sé lo que necesita esa jodida. Chocho, qué sexy. No, no te metas, oíste. ¿Ves? Hasta ahora me di cuenta que esta tu hija es mujer. Si me ocupas el agua, me dejas los baldes llenos otra vez, ¿oíste? Sí, mire, ¿para qué no tengo que estar donde doña Scarlett? A las 8:30 tenés que estar allá. Sí, pero ya a las 4 me jalo porque yo tengo una cita. Llegué a tu apartamento. Ah, bueno, esto sí no se trata de yo. Si te piden rebaja, puedes rebajar de 1 a 2 córdobas. Si la pieza vale menos de 50 córdobas, ni se te ocurra hacer rebaja, porque esta es pura ropa americana. Ahora, si te compran 3 piezas, puedes rebajar unos 5 pesitos. Pero si tenés duda, entonces me preguntas a mí, ¿entendiste? Y otra cosita, ten mucho cuidado con los amigos de lo ajeno, ¿oíste? Bueno. ¿Y esa cara? Animate, sonreí, que si no me vas a correr a la clientela. Mira, doña Scarlett, le quería comentar que hoy me voy a las 4, oye. ¿Pero cómo que ya estás pidiendo permiso? Si hoy estás empezando a trabajar. Doña Scarlett. ¿Sí? La llaman por teléfono. Ya voy. Qué vergüenza estar molestando a los vecinos. Si es que hasta el cable del teléfono se me llevaron esos. Te quedas a cargo. Después seguimos hablando de lo otro.
Espérate, ¿no ves que estoy trabajando, loco? Espérame, déjame ver algo. Puta, me borraron el archivo. ¿Cuál archivo, loco? Estas computadoras son un relajo. Puntería. El tiempo de esconderme me dio. Nos vemos al rato. Ay, loco, suerte. Viene la trabajadora. Así que te asaltaron, pues. Me llevaron la mochila y todo lo que andaba adentro, incluyendo el trabajo y la copia en disco que le traía. Pues ya me saliste como un peón. Los peones matan al papa, a la mamá, a los hermanos, enferman a los hijos, inventan cualquier cosa con tal de no trabajar. Yo no soy así. Yo sí soy responsable. Ok. Te doy hasta mañana para traerlo. Usa tus laterales, Ever. Usa tus laterales. Vamos. Vamos, Ever. Usa tu llave. Usa tu llave. Dorlan, defiéndelo y mete gancha al hígado. Sigue trabajando. Vamos. Boxeando. Tú ve adentro, Dorlan. Méteme el gancho al hígado. Combíname la mano ahí. Tiempo. ¿Cómo está Yade? Muy bien. Mire, esta es la muchacha de la que le hablé. Yo la entrené, pero me la tiene que pulir. Vamos a ver cómo responde esta chavala. ¿Cómo te llamas? Yuma. Yuma. Vete a cambiar, calienta con la muchacha y luego te subo al cuadrilátero. ¿Hoy? Sí. ¿Ves que tiene madera? Vamos a probarte. Está un poquito impresionada, pero es una buena chavala. Tiene voluntad. Así son todas al inicio. Déjamela, vamos a enseñarle. Más rico. Thank you.
hombre. Yo solo trabajo con billetes. Anda a buscar dónde venderle y me traes el billete. No, hombre, mi hermano, haceme la campaña. Una trañoña mientras mañana te pago, carnal. Mañana, sin falta. Muchacha, ¿así en este mismo estilo tienes una más pequeña? No, solo esa que está ahí. Cada sábado a las 11 de la mañana, no te pierdas de los temas más solicitados durante el transcurso de la semana. Tienes que ser más amable, hablar con la gente, ofrecerle otros artículos. No que te le acercas a los clientes toda seria. No, si para vender hay que tener gracia. Oye, ¿en qué estás pensando? ¿Es que pareces zombie? Claro, te ven toda rara y se asusta. Ay, gracias por estar en no sé. Deberías arreglarte mejor si vos sos una chavala bonita. Vestirte sexy. Mira, doña Scarlett, necesito pedirle un favor. Quería que me diera permiso para mediodía. Es que necesito resolver unos problemas. Vos sí me saliste mejor. De dos, dos. Ayer me pediste permiso. Hoy también. Como que no querés trabajar, así no vamos a poder. Es solo para hoy, doña Scarlett, de verdad. Ay, Dios mío. ¿Qué hago con esta muchacha? Toda la tarde. No puedo. Ay, mira, dale, no hay falla. Anda a hacer tu trabajo. Pero el fin de semana no cuentes conmigo. Voy a estar bien ocupada. Samantha, ¿nos vamos? No lo entiendo. ¿Cómo nos arreglamos? Lo mismo es eso. Yo estoy harto de hacer todos los trabajos yo. Y vos, pues, el trabajo que teníamos, échalo, porque si no, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero si eso ya lo teníamos platicado, lo que pasa es que el otro mes se fresqueó. Oh, ¿vos sos Ernesto? Sí, ¿por qué? Es que yo soy Yuma. ¿Y para qué soy bueno? Es que tengo algo tuyo. Es una adivinanza. Cuidado, Ernesto, te voy a acusar. Es que la verga, este huele a gran puta. No, tranquila. A ver, ¿qué es lo que me tenés? Es que me encontré algo en la calle y te lo vine a dar. Oye, 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 ¿dónde lo encontraste? Ya no te dije que lo encontré en la calle. ¿Qué pensás, que soy tan mal? Si no lo querés, no lo agarré. No, no, no hay falla. Disculpame. Te invito una gaseosa. No, gracias. No, no, no te vayas, no te vayas. Déjame agradecerte. Me salvaste la vida, no te imaginás. Mira, ahí hay un bar. Nos sentamos, espantamos las moscas, tomamos una gaseosita como acto de paz. Dale, pues. Sentémonos aquí. Yo voy por la gaseosa. Queda aquí cerca de la universidad, pero no recuerdo el nombre. ¿Y no sé, oye, fíjate, deberíamos terminar la gira para hoy. Ah, sí, ideales. ¿Vos vas a poner el carro? Exacto. Yo pongo el carro, pues. Qué barato, el resto. Barato. Poner no, el carro con la gasolina. Pues sí. Oye. Sos un ángel caído del cielo. ¿Pero cómo me encontraste? Porque tus datos están escribidos ahí en el disco. Súper fácil. Sí, pero ¿cómo supiste que era yo? Porque uno de aquellos pendejos de tus amigos te llamó. Oh, Ernesto, yo dije, debe ser este maje. Yo iba a buscar dónde dejar esa mierda. Es que lo que tenés tan importante, ¿eh? Mira, este no es un disco de música. Es un disco de computadora donde vos... Calmate, Pris, ¿qué es lo que te pasa si yo sé que es esa mierda? ¿Qué pensás, que soy pendeja? Disculpame. No hay falla, eso ni me interesa. Mira, yo estoy estudiando la carrera de periodismo y aquí andaba el primer artículo que me encargó un periódico. Pero me robaron la mochila. Me dieron para mañana para entregarlo.
Me preparaba a pasar toda la tarde para volverlo a escribir. ¿Y de qué habla? De los trabajadores de la salud. ¿Y un buen pegue ese? Qué va, mucho trabajo y poco dinero. ¿Por qué? ¿Te interesa? No, gracias. Yo ya tengo mis planes. ¿Ah, sí? ¿Qué haces vos? Yo soy boxeadora. Oye. ¿Cuándo sale, pues, mira el periódico para comprarlo? El viernes, en el Nuevo Diario. Nos vemos, pues. Espérate. ¿Cuándo nos vemos otra vez? ¿Dónde te busco? Yo entreno en el gimnasio de la alcaldía. Todas las tardes. Nos vemos, pues. No tienes que echarle un poco a alguien, compadre. Chile, me va a tener que peinar. No va a estar palmado en la noche. Chocho, mira, viene la chavala bonita. No me le digas así, que la princesa me va a invitar cuando le paguen, ¿sí o no, muñeca? Como loco, no anda a trabajar. Uy, ahora solo se va a poner ropa de la USA. Usada, será la mierda que se va a poner esta chavala. ¡Usádame! Solo verga son ustedes, pues ese trabajo lo quiero para pagar mi verga del boxeo, eso es todo. ¿Sí, con esa loquera? ¿Cuándo has visto una mujer boxeadora? O esa mierda te la está metiendo en la cabeza ese tal Jair, vos que le agarras vara. ¿Y qué te importa vos lo que yo haga? No jodas, lo que pasa es que sos un gran anticuado ridículo. Choy, pues puta, déjame pelear a tu casa. Loco, cállate, no te metas, boludo. ¿No estás viendo que este maje trata de engañar a la chavala? Ahora el maje se le lanza a un gran santo porque juega el bacanal. Si sí huele a gran puta, un gran degenerado. No te das cuenta que trabaja de stripper por las noches. Dicen que por las noches baila en pelota el hijueputa y todas las mujeres le hacen la bulla. ¡Es pelota! La hace mariconala, ese maje, y un maje plano. Ustedes son un montón de come mierda. Calmate, ¿viste? Te me está poniendo pesada, man. Esté con cuidado. Ajá, ya los miré que me están espiando, ¿verdad? Vas a ver la cachimbiada que le voy a dar, jodido. Venga para acá. Vaya a la cama, jodido. ¡Estaban riendo! Entonces, combina las manos, combina. Ya tu ritmo más rápido. Y adentro, sigue llaveando, métete adentro. Sigue trabajando, vamos. Maneja tu técnica. No, muchacha. Hola. Ah, con razón estás distraída. ¿Sí es tu novio? ¿Cuál novio? Es un amigo, se lo presento. Ernesto, mucho gusto. Guillermo, ¿estás listo para defenderte? Bueno, la verdad, vienen son de paz. ¿Cómo te agarran de prevenido? ¿Y ese milagro? Quería invitarte, que diéramos una vuelta. Espérate, pues, me voy a cambiar porque estoy toda sudada. Ok, te espero. Ya vengo. Hola, muchacho. Todavía. Parece que tus brothers te tienen bien controladito, ¿eh? Ay, tan celoso. ¿Dos cervezas? Mira, me lo confirmaron. Mañana sale mi primer artículo en el Nuevo Diario. Y eso te lo debo en parte a vos. Qué exagerado que sos. No, en serio. Te agradezco lo que hiciste. Ya está, pues, no hay fallo. La verdad, no es tanto por el disco. Es porque así te pude conocer. ¿Qué es lo que me ves? Sos una chavala rara. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Es que nunca he conocido una chavala como vos. ¿Tan? ¿Tan qué? No, tan arrecha. ¿Por qué estás siempre a la defensiva? Yo te invito aquí, te quiero conocer. Todo. Mira, brother.
Yo te voy a decir una cosa, ¿oí? A mí me encachimba que me vean la cara de pendeja. No me gusta que anden jugando conmigo. ¿Qué es lo que andas buscando? Tus brothers allá que se burlan de mí. Y además, vos tenés novia. Pues si yo te miré en la universidad con ella, entonces, ¿qué es lo que querés conmigo? De remate me salís con esa mierda, que soy una chavala rara. Clase romanticismo, loco. No jodas, me vas a derretir. Solo te sabes defender con los puños, ¿verdad? Olvídalo. No, está bien. Ya pusiste las cartas sobre la mesa. Yo también te voy a ser franco. Tienes toda la razón. El romanticismo está por los aguacates. Mis amigos allá son unos pesados. Y si mi novia me ve aquí con vos, segurito me arranca los ojos. Pero no sé por qué. Pero me siento atraído por vos. Dale, pues, mira. Gracias por la cerveza, ¿oíste? De nada. Pues, espera. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Ahora. No agarres vara, compadre. Mira, chile te lo digo. Si ese peca se me acerca, los rayos. Está buena esta onda, compadre, pero ya se nos acabó de ir a comprar más, ¿no? Iba a meter su vergazo. Ah, te agarras su vergazo. Y hey, brother, ¿de dónde te perdiste? ¿Dónde andabas? Lo que estoy es haciendo el mandado. Ajá, ya los mire que están bien arriba, ¿verdad? Andas bien rica, Yumita, ¿eh? ¿No te quieres lanzar un sorbito para sintonizarte con eso? No, hombre, si vos sabes que no le hago esa mierda. No seas despreciativa. Acompañada, ven a hacer un volado. Ay, que te acompañe el guapo. ¿Qué te pasa, mora? Suave, hombre, que ahora la baby es cristiana. No, mi sé deportista, hermano. Uy. Déjala, loco. Vámonos, chino. Oye, gato, quédate con la Yuma. Que está fumado. Que se quede tu hermano. Ay, ¿te quedas con la Yuma? Yo me quedo. Estamos... hacia arriba. Si ya te miré, hijo de puta, que hasta vos andas bien loco, ¿verdad, jodido? Sí. Mira, loco, un día de estos móviles de este barrio huele a 100,000 putas. De veras. Chocha, amiga, y amaneciste todo un intelectual. ¿Qué pasó, loquita? No, hombre, estaba leyendo el horóscopo. ¿Sabes lo que dice? Que un encuentro casual me va a cambiar la vida. Cuidado, y ese encuentro con la pesca, mi hermanita. ¿Y qué? Si vos sabes que yo no tenía ese plan. Pues te avisa que por ahí el plebre anda diciendo que te estás acalambrando. Decirle a ese hijo de puta que no me ande vulgareando. Porque ese maje sigue arrecho con vos. Yo no soy nada de él para que me diga lo que tengo que hacer. Pero lo tenés enculado. Me vale ver que ese es su problema. ¿Qué te pasa vos que últimamente estás toda rara? ¿Es verdad que estás ahí entrenando con el tal polvorita ese? Sí, pipita, ya comencé. Solo mierda sos vos esa cosa del boxeo, ¿no? Ah, si yo tuviera esa carita que vos tenés, yo no dejaría que me la descachimbas. Ya estás igual de ridícula que todos ellos. Loca, no. Esa mierda está fea. Está bien que me arregles esos percheros, que las últimas clientas que vinieron ayer revolvieron todo y para nada.
No, solamente estaba buscando esto. Doña Scarlett, me lo prestaría para hoy en la noche. Se lo devuelvo el lunes, porfa. Nada de eso trajo el barco a este puerto. Si querés algo, lo tenés que comprar. Esa es la regla. Pero es que usted a mí no me ha pagado y yo no tengo. Fíjese que me invitaron a una fiesta y yo quiero que me hagan un poquito sexy, como usted me dijo. Ay, Dios mío. Vos tenés cara de enamorada. Bueno, pues, por esta vez está bien, pero solo por esta vez. Eso sí, me la traes el lunes sin falta y bien lavadita, ¿oíste? Muchacha esta. Doña Scarlett, ¿me pudiera hacer un favor? ¿Otro? Es que quisiera que me adelantara la quincena. Concéntrate, busca el objetivo, más precisa. ¿Está bien? ¿Cómo te sientes? Bien. Respira hondo. Disculpame. No hay falla. Pues sin querer. No pasó nada. Échate hielo para que no se te hinche. Está bien. De verdad, fue sin querer. No hay falla. Pero jodido, tenía que ser hoy. Disculpame, ya acabo de terminar. Está guapa. Ay. ¿Qué pasó? Nada. A ver, mírame. ¿Quién te hizo esto? Te vas a tener que acostumbrar, amor. Y soltame, si no van a creer que me pegaste vos. Y de ahí, solo eso me faltaba. Por lo que veo, hoy es oficial la cosa, ¿eh? No seas pesado, Eric. Te presento a Yuma. Encantado de conocerte, Yuma. ¿Ves? A este chaval lo tenés embrujado. Nunca lo había visto así. Deja de joder, hombre. Ya, hombre, tranquilo. Vayan al concierto, está buenísimo. Y ahí, pues ya te vas. No, ahí lo veo más tarde. Si no sobro. ¡Porque no hay luz! Quiero como estaba malo y los pasitos los cagué.
mucha gente ahí. Quiero estar a solas con vos. ¿Y para dónde me vas? Entonces, chavala, ahora sí me vas a decir qué te pasó para que te dejaran así la cara. Mira, niña, esas cosas no hay que ocultarlas. Nosotras tenemos derechos. Si alguien te agredió perfectamente, puedes ir a poner la denuncia a la comisaría de la mujer. Doña Scarlett, pero yo ya le expliqué que practico boxeo. ¿Usted por qué no me cree nada? ¿Pero qué es eso que las chavalas ahora andan boxeando? ¿Habráse visto? Oye, ¿y ese milagro? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo es eso? ¿Que te golpearon ayer? Sí, hombre, pero fue culpa mía. Es que estaba desconcentrado. ¿Sí me crees? Chocho, sí que te dieron duro, ¿ah? ¿Eh? Ay, es que es cierto que boxeé. Para que vea, pues. Usted nada me cree. Pregúntele a él. Él fue el que me inició. ¿Y es que vos sos entrenador de boxeo? Bueno, tengo un gimnasio. Un poquito modesto, pero bueno, ahí vamos. Ya decía yo, porque con ese porte atlético que tenés. Y también baila en un club, doña Scarlett. ¿De veras? Sí. Qué interesante. ¿Y dónde queda? Ah, la Yuma conoce. Cuando quieran, pueden ir. ¿De verdad, Yuma? Claro, yo la acompaño, doña Scarlett. Pero usted invita. No, tranquilo. Yo las invito. Solo me avisan y yo les dejo el ticket con el muchacho de la entrada. Bueno, ¿y qué tal este fin de semana? No, doña Scarlett, este fin de semana no puedo. Es como para el mar. No me contaste que nunca había venido al mar. ¿Vos por qué nunca me preguntaste? Oye, vos sí que sos secreta. ¿Por qué no me contás nada de vos? ¿Y vos qué andás preguntando? Pero vos nunca me contaste nada de tu vida. Contame algo. ¿Qué querés que te cuente?
No sé, me imagino que tenés familia. Pues sí, tengo dos hermanas menores. Vivimos con mi mamá. Mi papá vive en Miami, nos manda billetes para los estudios. Oye, ¿tu roco está en Miami? Qué de verga. O sea que vos te puedes hablar cuando querrás. ¿Y eso qué? A mí me gusta estar aquí. Vos sí que sos raro. Joder, ¿qué no daría yo por tener esa visa? Darme a la mierda. Qué es lo bonito que le ves estando aquí. Mira, este es mi país. Aquí nací, aquí crecí. Mi papá se jaló, pero mi mamá se quedó y así nos crió. Con ese sentimiento que pertenecemos a esta tierra. Solo vos crees en eso. ¿Y vos? ¿Por qué peleas? ¿Eh? ¿Por qué boxeas? Pues porque me gusta. Pues a mí no me gusta. ¿No te gusta el boxeo? No. No me gusta que te lastimen. No te pongas romántico, hombre, que a mí no me gusta que me mimen. Está bien. Si querés, peleamos entonces. Dale, pues. ¿Tenés? Que no me hace millonaria, pero mejor que la zona franca. Ya me di cuenta que te perdiste todo el fin de semana. Allá anda tu mamá encachimbada preguntando en todo el barrio por vos. Mamá, solo vergas. Vieras que me vive jodiendo cuando estamos en la casa. Va a ver el ponche que me va a armar apenas regrese. Hasta el culebra le iba a agarrar por tu culpa. Tu mamá creía que era con él que te había ido. Ahí lo vi al maje, parece que anda celoso. Que no me joda, hombre. Y vos, la estabas metida, que andas toda rara. Está diferente. Fui al mar. ¿Y cómo es? El mar. ¿Cuál mar, estúpida? Mar. Él. ¿Cómo es él? Es de muerte. Pero Cayetano, jodido, ¿viste? Vos sabes que yo soy una tumba. Mm. Pero cuidado, te metes en algún enredo, vos, chavala. No, hombre, no hay falla. Si vos sabes que yo me sé cuidar. Vamos, loquita. Ya era hora. ¿Y dónde te perdiste todo el fin de semana? ¿No ves que te estás dando color con tus vaguerías? ¿Y los chavales dónde están? En clase. ¿Y la quincena? ¿Cuándo me vas a dar los leyes de la quincena? ¿Y para qué la quiere? ¿Para dársela a este borracho? Vos no me tenés que reclamar nada, yo soy tu mamá. Yuma, te buscan. Ey, ¿qué te pasó? Nada, ¿y qué me va a pasar? Como te perdiste todo el fin de semana, nosotros pensamos que te había pasado algo. No me pasó nada, ya no te dije. La pura balanza. Chacho, pero no me decís nada. ¿Y qué es lo que querés que te diga? Ey, estás al brinco, no te puedo decir nada, pues. Pero es que yo no entiendo qué es lo que querés oír. Está bien, vamos a hablar claro y pelado. Ajá, pues, dale, habla. Y vos sos fuerte y todavía te rechazas. Si el que se debería enturcar soy yo. ¿Enturcado y por qué? Ah, porque te vas y no me decís nada. ¿Y desde cuándo yo te tengo que dar cuenta de mi vida? De que te hice mi mujer o ya se te olvidó. Mira, yo no tengo dueño, ¿viste? Yo hago lo que me da la regalada gana. Todo el mundo me quiere mandar, en mi casa me ven jodiendo y ahora hasta vos me salís con esa mierda, como que si tuvieras derecho sobre mí. Dale, pues, no peleemos. Pero decime la verdad. ¿Estás con algo? No tengo por qué darte explicaciones. Ese más de Yader, ¿verdad? Es él, solo él quiero saber que me haga él. Vos estás loco, no es Yader. Entonces, ¿quién es? No tengo por qué decírtelo. Ve, pero estás aceptando que ya... ¿Cuál es tu onda? No jodas, ya me tienen harta todos ustedes, mejor me voy a la mierda. Ojalá no me dé cuenta quién es ese hueputo, ¿viste? Porque lo voy a mandar a destrucar, ya te lo digo. Vámonos, loco. Michael, ¿cómo me da con esta mierda? ¡Gracias!
Entonces, ¿qué pasó? ¿Pasó la? Limón, perdón. ¿Qué pasó? ¿Estás tardando en investigar la cuestión? Este rato ya no debe tardar en caer. ¿Qué onda? ¿Vos también no te vas a calambrar como el gato? Te paso. No, hombre, si el gato lo mandé que me averiguara un asunto pendiente. ¡Ya vine! ¿Qué te dije que no tardaba? ¿Qué pasó? ¿Averiguaste lo que te dije? Sí. Pero viene el camión. A las 4. Ya saben, pues. Primero vamos a mandar al down a que te tenga la gente, ¿oíste? ¿Entendiste lo que vas a hacer? Sí. ¿Entendiste? Sí. Este es más de la va a embarcar. Mira, caballo, ya sabes lo que tiene que hacer. No, mae. Vamos a necesitar una pistola. Cochino, robale la pistola a tu mamá. Negra, mae. Con mi roca no, negra. Otro que se raja. Él falla, mae. Yo consigo la pistola. Vamos a ver, pues. Espérate, hombre, de verdad. ¿Qué? ¿Nos vemos al rato? Dale, pues. ¿A dónde vamos? ¿Tenés para un motel? No. Quiero que vengas a mi casa. Vos estás loco. ¿Por qué me contestas así? No te pongas así, hombre. Lo que pasa es que vos sos un romántico. ¿Y por eso te da pena que te vean conmigo? Loco. Mira, es el mariconcito de la mochila. ¿Cuál mochila? ¿De qué me estás hablando vos? Págame primero, después te cuento. Haciendo recortes. Dormite, sí, eso es lo que estoy haciendo. ¿Volviste? ¿Qué pasó? ¿Se te perdió algo? Apaga esa mierda de luz que está gastando energía de balde. ¿Qué caso lo apagás vos? Joda. Y ahora que me acuerdo, tenemos tiempo de no ver a tu amigo. ¿Cuál? Aquel, el del cuerpo atlético que vino a verte el otro día. ¿Jader? Sí, ese. Desde que estoy entrenando con Polvorita ya no lo veo, fíjese. ¿Por qué? Es que estaba pensando en la invitación que nos hizo el otro día. Y como hoy no hemos tenido mucha clientela, podemos cerrar temprano e irnos a dar una vuelta. Bueno. Y hoy se presenta, fíjese. Vamos. Dele. Pero yo tengo que ir a avisar. Usted sabe cómo es mi mamá. No, sí, me parece bien que le avises a tu mamá para que no se preocupe. Es más, si vos querés, te vas temprano y nos vemos allá. Y es que usted conoce. El pollito. Ya se lo llevaron el pollito. Ya se fue para la venta el pollito. ¿Ya se fue? Ya se fue. Pobrecito. Ey, ¿y dónde sacaste este loquito? No sé, loco. Aquí vino preguntando por el pollito. ¿El pollito? El pollito. ¿Le gusta el pollito? Sí, el también pollito. Se come el pollito. Vamos a comernos ese pollo. ¿No lo quiere comer el pollito? Pobrecito. ¡Mátalo! 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 ¡Mátalo!
billetes. Oye, compadre, ¿qué hacemos con este trucazo de pollo, man? Nos llevamos un saco, carajo. ¿Qué queremos, pollo? ¡Vámonos! ¡La una, compadre! ¡La una, compadre! ¡Vámonos! ¡Jalamos! ¡Jalá, jalá, jalá! ¡Loco, aligerate, aligerate, compadre! Ese lugar está ocupado. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Ahí? Hasta que te encuentro. ¡Ah, la gran puta! ¡Vamos, ahí viene Terky! ¡Pues apurate, decime! ¡Apurate, madre! ¡Ah! ¡Suelta el arma! Puta, te dije que con ella, ¿no? Pero si estaba llorando. Vámonos. Espérate, espérate. Mira cómo quedó el niño bonito de la Yuma. Toma el reloj. ¿Dónde voy?
Tranquila. Tranquila. Agua. Sí, está bien por hoy. Estuvo mucho mejor. Ahora sí estamos listos para la próxima semana. O sea, ¿que seguro que voy a pelear? Claro, seguro. Siempre fue seguro. Lo que tenemos que hacer es apretar en estos días, ¿ok? Afirmativo. ¿Cómo te sientes? Emocionada. Está bien. ¿Qué pasó, Lucas? ¿Qué te pasó? Todavía preguntas. ¿Quién te hizo eso? Mira, mejor deja de hacerte el inocente. Ya entendí tu juego y el de tus amigos. Se divirtieron, ¿verdad? Ahora entiendo tu fascinación por los golpes. Solo así podés vivir. Pura violencia. La gran puta. Fiel pendejo perfecto. Todo lo tenías muy bien planeado. Mira lo que me encontré por casualidad. Un disco con tu nombre. Clase casualidad. Solo engaño, sos. ¿Con cuántos te acostaste? ¿Por un reloj? ¿Una mochila? Pero no era suficiente conmigo. Tenían que joder a Gloria también. ¿Por qué? ¿Qué te hicimos? Ahora que te veo bien, me pregunto cómo pude caer en tu trampa. Te voy a borrar de mi vida, ¿viste? Porque no vales nada. Nada. Volviste. Vos estás loco. Pero estás aquí. Volviste. En tu sueño. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué cosa? ¡Pues esto! Yo solo quería ayudarte. ¿De qué mierda estás hablando? De que estás agarrando color con esa imagen. Te está engañando. Tiene otra. ¿Quién sos vos para meterte en mi mierda? Yo soy el maje que hizo el robo del año. No lo leíste en los periódicos. Vos estás mal. ¿Te das cuenta que mataste a un policía? Tenía 4 chavales. Te van a echar 30 años. Pero no me van a agarrar. Jálate conmigo para Costa Rica. Hagamos una nueva vida. Estás loco. ¿Cómo te vas a ir así? Tengo billete. Solo necesito que me saquen la bala. Agarraron al chino. Ojalá ese hijo de puta no nos queme. ¿Cómo hijo de puta podés hablar así? Me desprecias. Me desprecias, Yumita. Sí. Ok. Esta es la última vez que nos vidriamos. Vámonos. Chimita. Toma, mira. Dale estos billetes a la roca del chino. Siguiente pelea es en la categoría de boxeo femenino. A este lado tenemos el superbull profesional. Con ustedes, Virginia Roal Layuma. Y al otro lado
tenemos a la campeona con 10 victorias y una derrota. Con ustedes, Noemí Reyes, la brava. Centro. Vamos a 4 asaltos, porque esto quiere una pelea limpia. Vamos con las reglas normales del boxeo. ¿Alguna pregunta? Buena suerte, que gane la mejor. A la esquina. Listo. 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 ¡Box! Bueno, mira, la pelea no se nos puede ir. Ya sintió que tú le estás metiendo gancho. Ella es más alta. Tú tienes que meterte más a fondo con ella. ¿Cuál es la campeona? 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 ¡Fuera seco! ¡Fuera seco por ahí! ¡Fuera seco! ¡Oh! Ya la tenemos, la pelea se emparejó. Tienen que hacer las combinaciones, ganchando abajo y arriba. Encima, encima de ella, todo el tiempo. Escúchame, respira profundo. Vamos, respira, suelta el aire. Vamos. Vamos. Ya saben todos ustedes, ¿ah? ¿Eh? Ya no sabe que estamos en sintonía, pues. Es el orgullo de este barrio. Ahora sí lo vamos a celebrar en grande. ¿No tenés ahí unos realitos que nos des para una cañita? Ahora que sos famosa. Pero igual de palmada, hermano. Para la próxima. A trabajar, este huevo.
sea, pues que este chavo está allá afuera. ¿La Marjorie? Adentro. ¿Y Alfonso? También adentro. ¿Ya vino mi mamá? No sé. Quédate aquí. Cuídale un momentito, por favor. ¿Qué es la verga con vos? ¿Te volviste loca? ¿La Marjorie dónde está? ¿Qué sé yo? Yo no soy su papa. Te voy a denunciar, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, yo también, a vos. Por encubridora. Hay un asesino suelto que vos conoces muy bien, si no me equivoco. Sos una basura, vos crees que te tengo miedo. ¿Ah, no? ¿Quieres pelear? ¡Pues solté esa mierda, hijo de la 100 puta, y te dejas venir! ¡Deja ese hijo de puta! ¡Vámonos con los chavalos! Las dos son unas mariquitas. La cochona, la cochina y los cochinitos. Acomoda a los chavalos. Yo sé que la casa es pequeña, pero aquí nadie va a dormir afuera. ¿Cómo me veo? ¡Regia! Buenas, buenas. ¿Está mi hija ahí? Yuma, te buscan. ¿Y los chavalos dónde están? Pues en la escuela, ¿dónde tienen que estar? Después me los mandas para la casa. No, se van a quedar conmigo. Vos no tenés nada que decidir. Yo soy su madre. No parece. Conmigo van a estar mucho más seguros. ¿Qué pretendes? ¿Tirarlos con ese maricón de mierda que solo anda de puta? ¿Vos crees que ese es un buen ejemplo para ellos? ¿De quién habla? No me faltes al respeto, que también soy tu madre. Yo ya no soy una niña y usted a mí no me manda. No vas a aguantar ni una semana. Vos no tenés idea de lo que es criar hijos. Vos no sabes todo lo que yo pasé. No sabes los sacrificios que yo hice. Pues que se jodan todos. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Sé que el Alfonso ese es un mujeriego de primer orden. Pero de eso a... Ay, Dios mío. ¡Qué barbaridad! ¿Estás segura? Doña Scarlett, ¿usted cree que me metí este clavo por puro gusto? Yo tengo ojos para ver. ¿O qué quiere? ¿Que no hiciera nada? ¡Cálmate, niña! Espérate. Esta pieza es de niños. Ponela allá. Mira, si lo que decís es cierto, hiciste lo correcto. Eso es lo que me cuesta pensar, que tu mamá, ya sabes. ¿Y ahora qué vas a hacer con los chavalos? Necesito dinero. ¿Y si me hace un adelanto? Pero si ya te adelanté 2 quincenas... Yo sé, doña Scarlett, pero es que tengo que resolver. Usted sabe que es una emergencia. Bueno, está bien. Pero que conste que es la última vez. Usted es una buena persona. No te me pongas sentimental. Ey, hablando de sentimiento, ¿qué pasó, bro? Entonces, amor, ¿cómo te fue? ¿Y entonces, Yumita? ¿Qué me contás de nuevo? Pues nada. Doña Scarlett me está ayudando. Y fíjate que no sé cómo va a ser la próxima semana con los chavalos. Mira, creo que te conseguí un pegue. De plano. ¿Y dónde? ¿No vieron el circo que acaban de instalar ahí en la cancha? El dueño es amigo mío. Estuve platicando con él y me comentó que quiere hacer unos cambios en el espectáculo. Está buscando nuevos artistas. No me jodas, voy, ¿que acaso soy payasa? Ay, no se trata de eso. Quiere montar un número de boxeo con mujeres. Dice que al público le encanta. Supuestamente es buena paga. ¿Cuánto? Pues no sé. Tenés que ir a hablar con el dueño. Por
seguridad. ¿Cuándo voy a pelear a Estelar? Si apenas tuviste tu primer pelea. Sí, yo sé, profe, pero tengo que seguir avanzando. Pero con calma, chavala. Tienes mucho trabajo por delante todavía. Tienes que afinar el estilo. No estás lista, te falta. Pero voy a entrenar fuerte. Claro, pero ¿cuál es la prisa? Necesito ganarme la vida. Tengo responsabilidades. Yo no sé, amiga, pero hacer la ridícula. No voy a hacer la ridícula. Voy a ganarme la vida como una profesional. En un circo. Ahí se van a reír de vos. Mira, yo sé lo que es eso. Lo vale mucho más que eso. No, niña. A mí no me da pena hacer lo que voy a hacer. Lo que quiero es valerme por mí misma. No tengo que estarle pidiendo ni verga a nadie, ¿me entiendes? Eso es todo. La verdad es que hablar con vos es como hablar en balde, si siempre sé lo que querés. Pues sí. Mira, muchacha, si vos te conseguís la otra chavala, podríamos empezar la próxima semana. Yo voy a hablar con ella y mañana mismo le traigo la respuesta, oye. Pero mira, ¿y cómo nos arreglamos? ¿Qué pasó? ¿Se siente la patada? Más o menos. Peter, ¿a qué hora me vas a bañar esos animales? Pero mira, don Salvador, ¿y entonces cómo quedamos con lo del pago? Mira, muchacha, yo te voy a explicar. Aquí en el circo somos una sola familia. Por lo tanto, cada quien pone su granito de arena. Por ejemplo, ellos trabajan, ellos comen. Lo mismo te va a pasar a vos. Si vos me llenas el circo, vas a agarrar muchos reales. Por eso no se preocupe, que vamos a hacer que esto funcione, oye. Eso me gusta. Trato hecho. Thank you.
Niños creciendo con pistolas desde pequeños, viviendo en un ambiente de bronca brasileños, acostumbrado a ver la sangre en las cunetas, las patrullas por el día y en las noches metralleta, vehículos entrando homies sobre la jugada, por si nos cae la jura tener lista la zapada. Sitios oscuros para esconderse son seguros, pero ten cuidado si los guardias te atrapan, va a ser duro. Feo es tener a alguien que no puedes ver, pero ¿qué le vamos a hacer? El barrio hay que mantener y levantarse. Dilema, el pan de cada día. Y en el barrio se nota que antes menos droga se consumía. Pero así es, el vicio crece y crece. Y en los penitenciarios muchos homies que perecen, merece esa vida. Te pregunto a ti, que no tienes idea que nacer y crecer aquí. Aquí es que se ve la vida, no es color de rosa. Casas de madera, calle, aceras polvosas. ¿Qué cosa? Aquí también mucho se goza. Cuidado al pasar, esto es zona peligrosa. Niños en las calles, jugando chibolas. En la esquina un homie está tirándose un rolo a solas. Pendiente, quemada, despacito sobrevive. Si sales corriendo ya la jura te persigue. Zonas peligrosas en la oscuridad. Ten cuidado al pasar porque si no, no vuelves más. Zonas peligrosas en la oscuridad. Ten cuidado al pasar porque si no, no vuelves más.